Pues, queridos observadores, nos encontramos ya en Istak antes de comenzar esta aventura con Sixto. Y les estaré reportando si se ve algo, si hay algo que aparece. En fin, vamos a hacer los ejercicios de meditación como siempre nos ha dicho Sixto. Y ya les estaré informando qué es lo que se ve en todo momento. Sí, pero me interesa. Avistamiento ovni en el taller de Sixto Paz, aquí en Istak. Es lo que me interesa, también la reacción de la gente. Son... ¿Qué hora son? 9:15 de la mañana. Después de una meditación, ¿no? Así es. Para que vea la gente que sin cortar, para que vean qué es lo que estamos viendo, porque el teléfono hace fueras de foco, pero lo que se termina viendo, pues se los voy a enseñar. A ver, voy a mostrar la pantalla, dale, para que vean qué es. Sin cortar. ¡Wow! ¿Ahorita es en vivo? ¿La estamos viendo sí, en vivo? Sí, claro, está ahí arriba. ¡Wow! Ahí está ¡qué arriba! ¡Emoción! Obviamente en el no lo veo. ¡Qué bárbaro! Lleva ahí como unos 20, 15 minutos. ¿Ya viste? Ya la vi. Bueno, sonrían que nos están observando. Bueno, eso es una buena señal porque eso es y pues sí, estamos aquí observadores y les tengo que decir que sí, efectivamente, después de un ejercicio de meditación en la mañana, pues se ve, se empieza a ver. Estamos aquí todos, vean. Aquí estamos y la gente sigue viendo eso, sigue viendo la canepla. Ahí están por allá. Ya les compartiré la foto y el video que logré grabar con mi celular. Para quien dice que con los celulares no se puede grabar, sí, sí se puede grabar, nomás se necesita buen pulso. Y les dejaré la opinión de Sixto. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en Isla y estamos siendo testigos de la presencia de una canepla o Foo Fighter, o sea, es un dron extraterrestre, una esfera metálica que está, se ha mantenido más o menos por espacio alrededor de media hora sobre el lugar donde se han venido haciendo los trabajos, las meditaciones, las prácticas. Esa es una buena señal porque realmente lo que nos hace pensar es que los trabajos que se han venido realizando desde el día de ayer, pues tratando de conectar, de contactar con ellos, de lograr una armonía, una sintonía de conjunto, se está logrando y podemos esperar que en las próximas horas pues haya una experiencia mayor. Así en eso estamos. Y estamos en un lugar maravilloso, con unos días increíbles, después de unos días de tormenta y de un clima verdaderamente bastante difícil. Así que acompáñenos para seguir viendo qué puede darse en las próximas horas. Thank you.
Pues queridos observadores, estamos con una persona muy especial para mí. Es un amigo que conozco desde hace varios años ya. Él mismo me buscó en redes sociales para decirme que él también había visto algo extraño en sus fotos ese mismo día que estuvimos ahí en el campamento con Sixto Paz. ¿Cómo estás, Ponchito? Bienvenido aquí a tu programa de Observador Paranormal. Hola, Juanito, muy bien, muchas gracias. Pues con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que te sigue. La verdad, muchas felicidades por el gran trabajo que has venido realizando. Dile a todas las personas, preséntate. ¿Tú en qué andas? ¿En qué andas trabajando? ¿Qué andas haciendo tú? Bueno, yo soy Poncho Jurado. Yo trabajo en la Secretaría de Planeación del Estado de Aguascalientes, en el área de vinculación y desarrollo municipal. Pero independientemente de eso, pues soy un apasionado y me gusta mucho y estoy traumado con el tema de trepar cerros y el senderismo y caminar. Y bueno, así fue como inició esta experiencia por el cual hice contacto aquí con Juanito. Entonces, para que vean eso, que no es necesariamente que le pasan estas experiencias a alguien que anda meditando o anda consumiendo ahí estupefacientes, sino cualquier persona puede pasarle una experiencia en la que pues, puedes ver algo, puedes fotografiar algo, y no necesariamente ser pues alguien apasionado de los ovnis, sino simplemente tú eres apasionado del senderismo. A ver, hablando del senderismo, platícame, ¿qué andabas tú ahí haciendo en el Iztaccíhuatl ese mismo fin de semana? Junto con un grupo de amigos, ya teníamos programado una salida al Iztaccíhuatl. Nosotros originalmente la teníamos prevista para el último fin de semana de noviembre, primeros días de diciembre, pero por diferentes circunstancias se adelantó este viaje. Lo programamos para el penúltimo fin de semana de noviembre. Íbamos a salir un jueves en la noche, pero luego fue cuando se decretó por una mega nevada que cayó en esos días en esa zona el cierre de los parques nacionales, Popoísta, etcétera, ¿no? Entonces, pues hubo la posibilidad de decir, bueno, pues no vamos a ir. Sin embargo, unos compañeros dijeron, bueno, ya tenemos todo apartado, todo vamos a ir por la zona de San Rafael, no necesariamente para entrar. Entonces ya, afortunadamente también el clima mejoró, entonces se dio el acceso, pero nosotros ya habíamos determinado no entrar por Paso de Cortés, sino entrar por la zona de San Rafael, por donde está la Cascada de Diamante y toda esta zona, ¿no? Entonces entramos ahí por el Parque Dos Aguas y más o menos como a las 10 de la mañana empezamos la caminata, ¿no? Ya empezar a senderear, a subir con todo el equipo y todo lo que traíamos, porque pues estábamos listos para acampar y todo esto, ¿no? Entonces con los mochilones y toda esta zona. Salimos 23 personas, llegamos a una zona que se llama Nexcolango, que está pues a los pies de Lista, por así decirlo. Ahí fue como una primera parada para descansar. Y a mí me llamó mucho la atención que se empezaban a ver algunas mariposas monarca, porque es la época en la que más o menos empieza su viaje de Norteamérica hacia la zona de México, en Michoacán, ¿no? Y entonces así fue como en ese descanso, en esa parada que tuvimos ahí en este lugar, pues empecé a ver algunas mariposas y quise fotografiarlas. Pues bueno, ahí luego de hecho me acosté en una plancha de concreto que tenían ahí, pues para tratar uno de descansar, que ese fuera el original motivo de estar ahí acostado, y luego fue cuando empecé a ver algunas de las mariposas. Entonces ya con mi teléfono empiezo a tratar de fotografiarlas. Evidentemente era algo muy, muy complicado porque eran poquitas y pues estaba abierto el cielo y bueno, total. Pues así seguimos dos días más de caminata, de unas experiencias padrísimas, unas vistas increíbles. Yo perdí pues la conectividad, no tenía señal. Y total, ya después el domingo que regresamos, que ya volvemos a tener señal, yo veo una publicación tuya, que andabas también por la zona y subiste la imagen de un objeto, ¿no? Que viste por ahí. Me pareció muy peculiar, me llamó la atención, así quedó. Pero al día siguiente, ya estando acá en Aguascalientes, cuando empiezo a bajar las fotografías de mi teléfono, empiezo a ver pues toda la gran experiencia que tuvimos. Pero me acordé del tema de las fotografías de las mariposas. Y pues las empecé a buscar y no vi nada, o sea, simplemente se veía el cielo todo completamente azul.
Pero entonces empecé a darle como acercamiento a ver si en algún momento podía ver las mariposas. Y lo que resultó es que vi una cosa prácticamente igual a la fotografía que tú habías subido un día antes de que yo tomara la fotografía. Entonces ahí fue cuando dije, ah, caray, ¿qué es esto, no? Y que si tú ves a simple vista la foto que yo tomé, pues se ve simplemente el cielo, no se ve nada. Hasta que haces como un acercamiento, es cuando ves, pero me llamó mucho la atención que era pues prácticamente igual a lo que tú habías subido un día antes. Es lo peculiar, o sea, que tú ni estabas en este arroyo. No. Tú no estabas con nosotros, tú estabas en el Iztaccíhuatl, literalmente. Sí. Nosotros estamos en las faldas y ese mismo día, a esa misma hora, tomamos la fotografía del mismo objeto en dos ángulos completamente distintos. La foto que tú tomas, efectivamente, por lo que me has platicado, pues ustedes estaban prácticamente del otro lado de la montaña de donde estábamos nosotros. Entonces, pues así digo, es. Yo no... No creo que sea así una simple coincidencia, definitivamente es algo que tuvimos la oportunidad de apreciar de diferentes ángulos, diferentes maneras, y yo en un contexto totalmente distinto, o sea, yo estaba en un contexto totalmente de un tema de senderismo, de apreciar la naturaleza, del tema de las mariposas monarcas, de tomar una foto, y cuando lo ves dices, ah, caray, o sea, ¿cómo está esto? O sea, pues ahí es donde dices, híjole, sí... Sí está, sí, así hay. Definitivamente es algo muy peculiar, muy especial, algo diferente. Pero para ti, que tú estás, tú como ciudadano y tú como persona que está en la política, ¿por qué resulta complicado el hecho de estar hablando estos temas, sobre todo en la política, tanto de mi país, de nuestro país, de México, y de otros lados? ¿Qué es lo complicado de esto para que sea más abiertamente o incluso tomarse un poquito más en serio y creíble? Mira, no sé, no creo tener una respuesta muy concreta, pero te puedo decir, desde mi punto de vista, que al final del día como autoridad no tienes una explicación que puedas demostrar, que puedas tener así como algo muy concreto. Entonces ahí se dificulta, digo, aparte, pues la burra no era arisca, la burra la hicieron y los ciudadanos en general, en términos generales, no confiamos en lo que dicen las autoridades del gobierno, por lo menos en México. Entonces eso ha complicado todavía más. Entonces cuando desde el punto de vista público tocas algún tema de estos, pues la incredulidad crece. O sea, y hasta que no digan, y porque muchos hasta no ver, no creer, hasta que no tenga la evidencia tangible, física, entonces no te puedo creer. Entonces creo que mucho tiene que ver con esa parte. Pero bueno, yo de manera personal estoy convencido de que solos no estamos en este universo y que bueno, pues es, de alguna u otra manera pues habrá oportunidad de poder ir descubriendo y entendiendo otras formas que existen y que pues ojalá en algún momento podamos tener más claridad de esto. ¿Y esta imagen cuál es, no? Entonces, no sé si nos des permiso de compartir tu foto. Es de ustedes, adelante, con todo gusto. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyenos audio.